Ya estamos en vivo por Facebook y por YouTube. Por favor, cuando quieran pueden dar inicio a este encuentro, a esta presentación del libro. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero darles la bienvenida a los que nos acompañan en este encuentro, a cada uno de los presentadores y presentadoras, así como al público que está del otro lado escuchando en nombre del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, del área de investigación a cargo de Pablo Gomaro y de publicaciones que dirijo. Nos encontramos esta tarde para celebrar el lanzamiento de un nuevo libro de la colección Grupos de Trabajo, en este caso del equipo de Élite Económicas, Estado y Desigualdad. Esta colección, que tiene una identidad muy reconocible, está a punto de alcanzar los 300, y digo bien, 300 títulos en el catálogo de Claxo, un número más que significativo que da cuenta de la enorme labor que realizan cotidianamente los grupos. El libro que hoy nos reúne es Las Tramas de Poder en América Latina, Élite y Privilegios, editado y coordinado por Inés Nercesian, Francisco Robles Rivera y Miguel Cernas. Se trata de un libro coeditado junto al Instituto de Investigaciones Sociales que potencia la alianza entre Claxo y la Universidad de Costa Rica. Creemos firmemente en los esquemas de trabajo en cooperativos. Es por eso que, como en este volumen, las coediciones nos llevan a entablar alianzas con más de 350 instituciones de toda la región, Europa, Asia y África, porque creemos que la unión de esfuerzos redunda en la difusión del conocimiento científico, así como la posibilidad de entablar nuevos diálogos y fortalecer alianzas, favorece la inclusión y el desarrollo de América Latina y el Sur Global. Esta presentación, que reúne instituciones e investigadores a uno y otro lado del mundo, da cuenta de la importancia que tienen estas sinergias para las ciencias sociales. Desde Claxo, consideramos que la difusión del conocimiento para llegar a la mayor cantidad de público posible es un factor fundamental e insoslayable para la construcción de sociedades más democráticas, más justas y más equitativas. Y es por este motivo que el acceso abierto es uno de nuestros pilares. Las políticas de circulación del conocimiento basadas en el acceso abierto son un potente motor, además, para el fomento de la lectura. Es así como este libro que hoy presentamos se encuentra, desde el momento mismo de su publicación, disponible en la librería latinoamericana online, lo que permite a cualquier persona leerlo y descargarlo sin restricción alguna, porque consideramos que el conocimiento debe ser un bien común. No queda más que dar las palabras a quienes nos acompañan en este panel y felicitar a los autores, autoras y coordinadores del volumen, que cobran nuevos sentidos frente a los resultados de las elecciones en Argentina y el avance de viejas y nuevas derechas en nuestra región. Un libro que nos invita a reflexionar sobre los vínculos entre las desigualdades, el Estado y las élites económicas para analizar el pasado reciente y las dinámicas contemporáneas. Muchas gracias. Y te doy la palabra a Florencia para continuar. Muchas gracias, María Fernanda. Bueno, hola, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por acompañarnos en la presentación del primer libro del grupo de trabajo de Claxo, Élites Económicas, Estado y Desigualdad. Un GT que se formó en el año 2020 con la coordinación de Inés Nercesian de la Universidad de Buenos Aires, Francisco Robles Rivera de la Universidad de Costa Rica y Miguel Cernas de la Universidad de la República, quienes también son compiladores de este libro que estamos presentando, Las Tramas del Poder en América Latina, Élites y Privilegios, un libro que reúne el trabajo colectivo de los miembros del GT para pensar las desigualdades en nuestra región, poniendo el foco en quienes concentran los mayores recursos económicos, políticos, simbólicos. Queremos agradecer a todo el equipo de Claxo por el apoyo, en especial a Rodolfo Gómez, por el trabajo atento para hacer posible el libro, al Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, por el apoyo brindado en la edición. Y también agradecer a la Universidad de la República y al Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, este libro está dedicado a la memoria de nuestro colega Francisco Durán, un pionero y una de las personas más comprometidas con el estudio de las élites económicas y el poder en nuestra región, y ante todo un gran impulsor y amigo de este GT. Seguramente Francisco nos dé algunas palabras sobre eso luego. Y ahora sí,
Sin más, darles la palabra a Benedicte Bull y Alfredo Joañán, a quienes les agradecemos muchísimo que estén aquí compartiendo este espacio con nosotros, presentando el libro. Le doy la palabra primero a Benedicte Bull, profesora en el Centro de Desarrollo y Medio Ambiente de la Universidad de Oslo y directora de la Red Noruega de Investigación sobre Latinoamérica. Gracias, Benedicte, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación. Lamentablemente ya no soy líder de la Red Noruega de Investigación sobre América Latina porque ya no existe. Lo lamentamos mucho, pero sigo con el interés en el tema de élites, que fue donde mi entrada a los estudios sobre América Latina. Lo siento mucho por venir un poco tarde porque pensaba que en el correo dice las 19 horas y ahora son las 16 en Noruega, entonces tampoco terminé de prepararme en realidad para los comentarios, pero he leído el libro y antes de todo, me gustaría felicitar a ustedes por un li libro tan completo, tan interesante. Para mí fue como abrir una piñata. 21 capítulos con muchos, bueno, muchos datos nuevos, perspectivas nuevas y mucho conocimiento actualizado sobre élites. Y de eso es muy emocionante. Yo empecé a estudiar élites en América Latina en los finales de los 90 y casi nadie lo hacía en este entonces. Y este libro es una prueba de cómo ha crecido este campo de estudios, cómo ha mejorado en términos metodológicos, en términos empíricos, y es en realidad un trabajo súper impresionante. Me gustaría decir algo sobre todos los capítulos, porque lo he leído con muchísimo interés, absolutamente todo. No puedo hablar mucho de cada uno de los capítulos, pero yo creo que para empezar con el tema de Jorge Atria sobre el concepto de exilio fiscal, abordar este tema desde la perspectiva de migraciones para mí fue súper novedoso y muy enriquecedor. Harald Wachsenecker y Peter Ucelik sobre los grupos económicos familiares en Guatemala y sus empresas offshore. Yo he trabajado bastante con el tema de los grupos económicos en Guatemala y yo sé exactamente cuán difícil es llegar a este tipo de datos. Es muy impresionante la cantidad de datos y este análisis tan completo. Julián Cárdenas, como siempre, él tiene bastante valentía académica para formular y explorar hipótesis sobre las preguntas claves. Igual lo hace ahí, pregunta cómo las redes de las élites empresariales favorecen la consolidación de determinadas instituciones que impactan en la forma de distribuir el ingreso. Difícil de comprobar y muchas veces las respuestas no son tan claras como las preguntas, pero igual un trabajo de enorme importancia. Alejandra Salas Porras y también Andrea Ávila Serranos están con los capítulos sobre tanques de pensamiento en México y en Colombia, lo de Fede Desarrollo en Colombia. Yo creo que también son aspectos tan importantes para entender cómo se crean las narrativas principales en en la actualidad. Y también lo de Juan Gay Monat sobre la extranjerización de las élites uruguayas. También para mí fue súper novedosa y igualmente son datos que son difíciles de encontrar. Lo de Miguel Serna y Eduardo Botinelli también me gustó mucho sobre la sobrerepresentación de empresarios en la política en toda la región. Sobre todo me llamó la atención los datos que tienen sobre el país que más he trabajado, que es El Salvador, donde 40% de los diputados son empresarios. Bueno, me imagino que de diferentes tamaños. Anaí Makarov y los capítulos de Anaí Makarov
Karoff y Jonas Wolf, yo creo que son, tienen un abordaje muy, muy interesante sobre la política actual a través de una perspectiva de élites y diferentes fracciones de las élites y alianzas y cómo tienen diferentes estrategias hacia la política. Yo creo que esa manera de entender la política me da mucho más claridad que solo una lectura desde las instituciones y las reglas formales. Lo de Agustín Salerno, que él hace algo que no es muy común, pero muy importante, y eso es incluir un análisis de diferentes niveles de, de gobernanza, no solamente bueno, las instituciones centrales, pero también las regiones. Paula Canelo toca un tema que es igualmente importante, las desigualdades cruzadas y cómo legitimarlo, en ese caso, sobre las mujeres élites. Gabriel Bomaro y Mariana Gené nos da también un importante vistazo a los diferentes vínculos entre partidos políticos y las élites. Y me gustaría mencionar todo, lo voy a hacer breve y luego llegar a algunos comentarios sobre el libro como en entero. El capítulo de Paulo Roberto Neves Costa, Marta Pontes de Campo, y Marta Pontes de Campo me interesó muchísimo, que analizan las diferentes cartas y declaraciones producidas por los empresarios brasileños durante el manejo desastroso de Jair Bolsonaro durante la pandemia. Y eso es un tema interesante que creo que vamos a escuchar más sobre este tema, cómo la élite empresarial, la élite económica maneja populistas o bueno, de la derecha, en ese caso Jair Bolsonaro, y van a tener otros desafíos en el tema en el caso de Argentina muy pronto. Y luego Elisa Reis y Félix López muestran con datos un viejo dilema, el aporte teórico de la élite a políticas sociales, pero falta de voluntad para contribuir a financiarlas. También hacen una distinción muy importante entre diferentes tipos de élites burocráticas, políticas y económicas, y cómo tienen diferentes, bueno, duración y por eso diferentes intereses y puntos de vista. Alex Crosses tiene una perla de un capítulo, creo, que muestra cómo la percepción de la desigualdad de las élites refleja, no refleja la realidad y así contribuye a la justificación de las mismas desigualdades. Luego, Florencia Luchi, Victoria Gezagui vuelva al tema de la pandemia y cómo oposición a medidas sociales fueron justificados en el caso de Argentina, que también es el tema del análisis de Matías Landau más adelante, lo siento. entre eso hay el capítulo sobre de Alejandra Colón, que es básicamente una receta o un capítulo metodológico que muestra cómo hacer un estudio sobre las élites. Y al final, no al final en el libro, pero el capítulo de Luis Miguel Donatello, que también toca un tema que no es muy, muy discutido, pero el tema de grupos religiosos y la religión en la formación de las élites. También algo que podríamos discutir mucho más. Y al final, unos comentarios de Francisco Durán, que son, como siempre, tiene mucha sabiduría y lamentamos todos su fallecimiento hace muy poco. Bueno, eso entonces, cada uno de los capítulos en realidad aporta mucho al debate sobre élites, pero también en el conjunto
tiene bastante contribuciones. Yo creo que a mí me gustaría destacar tres. Uno es que demuestra que el estudio de la élite puede ser riguroso y empírico. A veces se habla de los estudios de élites como algo muy político, algo muy sesgado, la agenda de la izquierda. Y yo creo que aquí, a través de diferentes capítulos, muestran que se puede hacerlo en una manera muy rigurosa, con diferentes metodologías. Aquí tenemos metodologías cuantitativas y también cualitativas, tenemos análisis de discurso, tenemos process tracing, tenemos varias metodologías que cada uno tiene bastante importancia y un aporte importante al estudio de las élites. Yo creo que también el segundo gran aporte, como lo veo yo, es que logra actualizar aspectos de o el conocimiento sobre aspectos de la organización y la legitimación y la influencia de las élites. Sobre todo los capítulos que trata la extranjerización, logra como llevar nuevo conocimiento sobre la organización de las élites, en este caso los grandes grupos empresariales. Y también hay muchos que discutan tema de legitimación. Y yo creo que eso va a ser cada vez más importante. También está cambiándose en la actualidad ahora, en una situación muy diferente y bastante polarizada en la gran mayoría de los países. Y en conjunto, yo creo que logran manifestar la complejidad de procesos de dominación y desigualdad en América Latina. Hay también cosas que me sorprendió cuando lo leí, eso siempre me gusta, y sobre todo en artículos y libros sobre el tema de élites, porque es fácil llegar a la misma conclusión. Al que uno con que uno empieza, que son muy poderosos, son dominantes y tienen mucha influencia y lleva mucha desigualdad. Pero aquí, bueno, eso sí es cierto, pero también hay que matizarlo. Lo vimos en el caso de Bolivia, en el capítulo de Bolivia, donde las asociaciones empresariales no siempre están ligados a la oposición de la derecha, tienen otros cálculos, otras estrategias, y lo hemos visto en diferentes capítulos también. Ahora, entonces, a mí me ha impresionado mucho este libro y yo creo que muestra la gran variedad que hay en el estudio de las élites y creatividad que existe en tanto creatividad teórica como creatividad en términos de metodología, porque sabemos todos que es muy difícil llegar a datos y bueno, información empírica, y ahí muestra mucha creatividad. Lo que me quedé pensando al final fue que están re haciendo referencia todos los capítulos a diferentes cuerpos de teoría. Hay, bueno, la escuela italiana con los Mosca y Mitchell, y la escuela francesa con Bourdieu. Hay referencia a Gramsci, a Wright Mills de los Estados Unidos. Pero ahora con tantos estudios sobre las élites en América Latina, estaba preguntando, ¿cuándo van a establecer una escuela de América Latina en la teoría de élites? Porque al final de la cuenta, todas las teorías surgen en contextos concretos históricos de diferentes fuerzas sociales, diferentes, bueno, tiempos históricos. Yo creo que hay
tanto que está sucediendo ahora en América Latina, tanto en relación con cómo las élites están desarrollándose, como en términos de toda la investigación que se están haciendo. Y hay un grupo tan excelente de investigadores jóvenes o más o menos jóvenes que trabaja este tema ahora. Y entonces yo creo que ustedes pueden plantearse este desafío de trabajar más en conjunto para desarrollar, llegar a perspectivas que en realidad surgen de América Latina sobre las élites que ustedes están estudiando. Bueno, pero al final, muchísimas felicitaciones, un excelente libro, un gran trabajo que han hecho. Muchas gracias, Benedicte, por tus comentarios, por tu lectura atenta, por estar acá compartiendo con nosotros, nosotras. Y ahora le doy la palabra a Alfredo Fañán. Alfredo es profesor de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales e investigador principal del COES, Centro de Estudios de Conflicto y Presión Social de Chile. Bueno, gracias, Alfredo. Te escuchamos. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por la invitación. Mi estrategia de comentario va a ser distinta a la de Benedict, pero voy a partir por algo muy importante que mencionó Benedict y que tiene que ver con esta pregunta de por qué no formar o por qué no se crea una especie de escuela latinoamericana de estudios sobre las élites. Más allá de que es un buen anhelo y un buen proyecto. Yo creo que hay algo que se puede hacer y de hecho es justamente lo que quiero hacer a partir de ahora, comentando el libro. Yo creo que lo que podemos hacer los latinoamericanos, dado la gran cantidad de investigación ya generada sobre el continente, es intentar unificar el territorio que el estudio de las élites dibuja. Hay todo un trabajo colectivo de unificación. Y esto se ve bien porque en el libro, y eso es lo que hizo Benedict, si ustedes observan, cada capítulo es algo así como un fragmento de la realidad que tales o cuales élites o fracciones de élites describen a escala de un país. Y lo que yo propongo hacer a partir de ahora, y es en ese sentido que pensé mi comentario, es hacer varias preguntas, pero todas estas preguntas están orientadas a unificar lo que están haciendo los estudiosos latinoamericanos sobre élites. Eso me lleva, por lo tanto, a centrarme no en cada uno de los capítulos, sino en algunos capítulos, con el fin de abrir nuevas preguntas de investigación para fabricar una nueva agenda de estudios de élites, con el fin de unificar el campo, que es un poco lo que me propongo. Y desde ese punto de vista, la lectura general del libro me plantea preguntas, por ejemplo, primera pregunta, sobre la naturaleza de los recursos de los cuales disponen las élites. Si uno habla de una élite política, ¿habrá en la élite política algún tipo de capital político que explique la configuración de la élite? El problema es que todo el mundo habla de capital político y no tenemos idea en qué consiste. Por lo tanto, lo que yo propongo como pregunta para emprender un trabajo de unificación del campo es incursionar en una sociología de los recursos, o si ustedes prefieren en clave más burguesiana, incursionar en una sociología sistemática de los capitales, como una estrategia de unificación del campo. Segunda pregunta, que la lectura atenta e interesada del libro me provoca, se refiere
al contexto o al espacio de actuación de las élites. Vale decir que estas élites actúan, no solamente existen, existen y actúan en determinados campos, perfecto, pero más allá del campo, que como ustedes bien saben es otra categoría que fue teorizada y sistematizada por Bourdieu, más allá de cada campo, hay ciertos estados del mundo en el cual las élites están actuando. Y esos estados del mundo son históricamente variables. Por lo tanto, mi segunda pregunta destinada a intentar unificar el campo de investigación es cuáles son los estados del mundo en los cuales las élites, cualesquiera sean ellas, actúan. Tercer ámbito de investigación es un ámbito ya mucho más vinculado a la pregunta por los métodos. De hecho, hace algunos meses atrás, acaban de salir dos artículos importantes. No me acuerdo si fue creo que en el Annual Review of Political Science, sobre, por ejemplo, cómo hacer experimentos para estudiar élites. Es súper atrevido el artículo, pero hay una dimensión metodológica vinculada a todo esto. Y yo me pregunto, ¿de qué manera escalamos desde la prosopografía hacia las redes, desde las redes a las afinidades electivas que los individuos de una determinada red o grupo los vinculan unos con otros, y desde allí interrogar la manera de cómo las élites ejercen colectivamente poder? Ahí hay tres grandes preguntas que creo que son importantes de formular para, reitero, algo que me parece cada vez más urgente y creo que es algo que se puede hacer desde los países del sur, y es unificar este campo de estudio. Parto con una o dos preguntas que están planteadas en el texto de Inés Nercesian, Francisco Robles Rivera y Miguel Serna, en la introducción. Ustedes tres plantean en la página 14, y lo cito, preguntas tales como, ¿quiénes son los que concentran esos recursos materiales y simbólicos? Ustedes mismos están planteando, por lo tanto, la pregunta por la naturaleza del recurso. ¿Cómo los concentran y los reproducen? Bueno, todo eso abrió, dicen ustedes, un amplio campo de aristas que presenta el fenómeno. Yo lo que digo ahí es lo siguiente. Más allá de la acumulación y la concentración de recursos o capitales, como quiera que lo llamemos, la pregunta que yo me formulo es una pregunta ya mucho más de fondo, de alguna forma menos descriptiva, de mecanismos de acumulación, y es una pregunta que tiene que ver con las consecuencias sociológicas que podemos sacar sobre la acumulación y la concentración de recursos o capitales. ¿Qué consecuencias sociológicas podemos sacar de eso? Y ahí se abren varias posibilidades. Incursionar en una sociología cada vez más sistemática de las justificaciones de la dominación, hacerse la pregunta, suena extraño, pero a mí me ha tocado interactuar con miembros de la élite criolla chilena, no necesariamente élite política. La pregunta, creo que vale la pena hacérsela, es la pregunta por si los miembros de tal o cual élite tienen conciencia de su privilegio. Vale decir, si ellos tienen una relación reflexiva con el privilegio que les permite formar parte de la élite, a sabiendas que muchas veces ellos mismos rechazan ser incorporados en el grupo llamado élite. En tercer lugar, ¿cómo pensar de manera ya más sistemática desde la investigación de las élites todo el trabajo eventualmente individual de un miembro de la élite, pero sobre todo el trabajo colectivo
de moldeamiento de la realidad. Ese trabajo de moldeamiento de la realidad se ancla en una conciencia preclara de que la realidad está siendo moldeada, o es un trabajo de moldeamiento no consciente, prereflexivo, inconsciente, un trabajo de moldeamiento práctico, pero en donde la realidad se moldea de todas maneras, y así sucesivamente. Y eso, esa pregunta por el moldeamiento de la realidad, me lleva a otra cosa, es decir, no a otra cosa, a algo relevante, no me acuerdo en qué capítulo está mencionado el problema. Y es que yo creo que tenemos que tomarnos en serio el plural del concepto de élite, hablar de élites al plural. Incluso en un mismo espacio, por ejemplo, en el espacio económico, dependiendo de los países, la élite económica, que en realidad yo prefiero hablar de las élites económicas, van a ser más o menos plurales, heterogéneas. Y eso a mí me lleva, y me gustaría leer, sobre posibles batallas entre élites, luchas entre élites. ¿Ah? Porque aquellos que nos interesamos en este tipo de cosas, en las élites, consciente o inconscientemente, tendemos a reificarlas, a hacerlas funcionar como si fuera un solo hombre o una sola mujer, cuando en realidad es un grupo extraordinariamente heterogéneo y complejo. Por lo tanto, la pregunta por la heterogeneidad de las élites y las posibles batallas que esas élites pueden librarse, y sobre todo al interior de un mismo campo, ¿eh? Más allá de que también hay batallas entre élites, me parece que es una pregunta importante y que podría servir de norte orientador para unificar el campo de investigación. Eso lo podemos hacer a escala nacional, pero ojo, aquí también, y es un poco lo que echo de menos, en este libro, existen también élites transnacionales. Vale decir, individuos que evidentemente son nacionales de algún país, pero que tienen un estilo de vida tan cosmopolita, afinidades selectivas con individuos de otros países, eventualmente individuos del sur, con individuos del norte, que terminan conformando una élite o élites transnacionales y que también ellas buscan unificar la realidad. Y es más, buscan unificar el mundo. Y me parece relevante empezar a hacernos ese tipo de preguntas, sobre todo porque Inés, Francisco y Miguel formulan en la página 19, nombran un problema y que son las transformaciones del capitalismo que estamos observando. Esas transformaciones del capitalismo interactúan con grupos dominantes. Esos grupos dominantes no tienen total control sobre las transformaciones del capitalismo. Pero al mismo tiempo el capitalismo tampoco se transforma sin agencia. Por lo tanto, lo que yo creo que hay que empezar a hacer es empezar a interesarnos en las interacciones entre la agencia humana, en este caso de las élites, sobre esta cosa tan gelatinosa, para usar una categoría gramsciana, que es el capitalismo y que ha mostrado hasta el día de hoy una capacidad adaptativa. Que francamente, entre que asombra y sorprende. Yo acabo de terminar de leer uno de los últimos libros cortitos de Nancy Fraser, y bueno, me vuelve un poquito el alma al cuerpo, que ella considera que estamos en una fase de transición de tal magnitud que precisamente pues, estaríamos en una fase de transición entre algo que todavía no termina de morir y algo que todavía no acaba de nacer, que es el título del libro de Nancy Fraser, que es una famosísima frase de Antonio Gramsci. Eso significa que estamos en un momento especialísimo de transformación de la realidad, y bueno, vale la pena justamente interrogar este momento tan privilegiado de transformación del capitalismo, interrogando a quiénes son los principales candidatos a transformar ese mundo, eso que se llama capitalismo, y que son las propias élites. Ustedes mismos
Francisco, Inés y Miguel mencionan en la página 21 lo siguiente. ¿Se entiende? Ustedes ofrecen una definición de lo que cabe entender por élites económicas. Yo considero que es una definición minimalista. Ustedes dicen, se entiende por élites económicas a las personas dueñas, sociedad o parte del directorio de las principales empresas y élites políticas a quienes ocupan lugares expectantes dentro del campo político. Y una pregunta que me hago es la siguiente. ¿Es suficiente el criterio de propiedad o el criterio de ocupar una posición para circunscribir por ejemplo, a las élites económicas? Me pregunto, ¿no son élites económicas que quizás son incluso más influyentes de lo que creemos? ¿No son también élites económicas los economistas? Por ejemplo, los economistas en jefe de los bancos, los profesores de economía que reproducen el orden económico mental manualizando las categorías económicas, ¿no son miembros de la élite económica los periodistas económicos? Vale decir, aquí ustedes hablan de una definición bueno, Miguel Serna y Botinelli abogan por una definición amplia del empresariado. Yo creo que yo estoy abogando por una definición amplia de lo que cabe entender por élite económica. Y si la definición es amplia, entonces podemos abrir un nuevo ángulo de investigación, poco estudiado, existe investigación, ¿eh? Pero no es muy sistemática en el paso latinoamericano. Conozco más investigación sobre lo que voy a mencionar en el ámbito europeo, es transformar la cooptación como objeto de estudio. Cooptación por élites, en donde individuos que no forman parte de la élite son cooptados por mecanismos que habría que estudiar y terminan ingresando a lo que entendemos por élite. Eso me lleva a utilizar el capítulo de Miguel Serna y de Eduardo Botinelli bajo esta misma lógica de preguntas que me inspiran para intentar unificar este campo tan heterogéneo de investigación. Sabemos mucho, efectivamente, sobre las modalidades de reclutamiento de la dirigencia política proveniente del campo empresarial en América Latina. Eso es cierto y eso es importante. Ahí hay un objeto de investigación relevante. Y de hecho, Miguel y Eduardo se proponen realizar un análisis factorial de correspondencias múltiples sobre el punto, que esta es la gran metodología que a Bourdieu le encantaba, y estoy completamente convencido de que él nunca la entendió, porque él tenía a dos exalumnos de él que sí la entendían y Bourdieu sabía muy bien interpretar los resultados, ¿no? Y es ahí en donde yo digo lo siguiente, en página 186, Miguel y Eduardo Botinelli dicen algo que Benedict también observó. Y que es impresionante. Casi la cuarta, a partir de datos Pela, casi la cuarta parte de las bancas en el conjunto de países seleccionados están ocupados por empresarios. El dato bruto es impresionante. Evidentemente, como bien dice Benedict, detrás de esa cuarta parte hay una enorme heterogeneidad. Aquí deben haber grandes empresarios tipo Macri. Hasta pequeños empresarios, medianos empresarios, distintos rubros, cosas de ese tipo. Pero la pregunta que yo me hago, sean grandes, medianos o pequeños empresarios, y cualesquiera sean los rubros involucrados, aun cuando sería importante saber cuáles son los rubros dominantes, la pregunta que me hago es, ¿cómo explicar este ingreso tan masivo de empresarios al campo político? La pregunta me parece relevante porque eso significa que hay un cierto estado del mundo en el campo político que lo permite. Algo ocurre para que ese tipo de reclutamiento tenga lugar. Y ahí me hago la siguiente pregunta ya más de fondo. ¿Habrá algún tipo de homología entre el emprendimiento político moderno,
en el sentido casi empresarial, de emprender, entre el emprendimiento político moderno y el emprendimiento empresarial en el mundo económico. ¿Hay ahí algo homólogo que podría explicar este ingreso tan importante de empresarios al espacio político? ¿Habría algo así como homología de las disposiciones entre empresarios y políticos para explicar el poblamiento creciente del campo político por empresarios? ¿Eventualmente algún tipo de afinidad de los hábitus? No lo sabemos, pero me interesa dejar planteada la pregunta porque creo que el número, cuarta parte, es tan impresionante que creo que vale la pena hacerse preguntas más de fondo sobre lo que esa cuarta parte quiere decir. Además, habría que interrogar, más allá de quiénes son los que componen esa cuarta parte, habría que hacerse la pregunta de qué zonas o regiones del campo político esa cuarta parte ocupa. ¿Cuáles son las áreas, por ejemplo, legislativas o parlamentarias de especialización? ¿A qué se están dedicando? ¿A qué se está dedicando esa cuarta parte y así sucesivamente? Y bueno, sabemos que de esa cuarta parte, el 30% de las bancadas legislativas son de derecha, algo que no debiese sorprendernos, pero el 20% de esa cuarta parte son de bancas de izquierda. Y eso ya no es poco. Y la pregunta que yo me hago es, ¿qué conclusión sacar de eso? Especialmente cuando estamos observando, por lo tanto, ingreso relevante de empresarios a bancadas de izquierda o a partidos de izquierda. ¿Qué efecto tiene ese ingreso sobre la redefinición de lo que ser izquierda quiere decir? ¿Qué efecto tiene ese ingreso en la configuración organizacional, pero también ideológica y doctrinaria de los partidos de izquierda y así sucesivamente? Es más, creo que vale la pena hacerse la pregunta de qué ocurre cuando en un mismo país y al mismo tiempo coexisten de modo importante empresarios en partidos de derecha y de izquierda. ¿Qué ocurre cuando eso ocurre al mismo tiempo y en un mismo país? El efecto puede ser, hipotetizo, ¿eh? El efecto puede ser devastador, porque esa es una potencia muy importante, por lo tanto, que estaría metida allí. Y por último, para ir terminando, uso el capítulo de mis colegas y amigos Gabriel Bomar y Mariana Gené, y la Mariana está en el público, y de hecho la voy a entrevistar en un podcast que yo tengo en una hora y media más. Este capítulo me permite hacerme la siguiente pregunta. ¿Cómo entender que empresarios tipo Berlusconi, Trump, Tapie en Francia, Macri en Argentina, hayan podido ingresar a la política? Bueno, estas cuatro personas que acabo de mencionar, cada una a su manera, son también personas que no son o no se hicieron solamente conocidas por ser empresarias. Son personas que se hicieron conocidas porque se transformaron en celebridades. Y por lo tanto, la pregunta que me hago ¿es porque eran empresarios que estas personas pudieron entrar en política? ¿O es porque esas personas que son empresarias entraron en la política porque ya eran celebridades? Y eso a mí me plantea la pregunta si aquí no estamos en presencia no solamente de algún tipo de recurso capital empresarial, sino que estaríamos también en presencia de lo que Oliver Drissens conoce como celebrity capital, capital de celebridad, que permite abrirse paso y de alguna manera franquear las barreras de entrada del campo político. Mariana y Gabriel se preguntan además, ¿en qué condiciones es posible que los empresarios y las élites económicas se involucren directamente en la vida partidaria? Agregaría, ¿y por qué razones? Ellos responden, probablemente tienen razón, pero aquí voy a complejizar la respuesta que ofrecen Gabriel y Mariana,
Ellos responden a esa pregunta de las razones, porque estaría presente en ellos, en los empresarios, la percepción, lo cito textual, ¿no? Página 291, la percepción de una amenaza directa a sus intereses. Percepción de amenaza. Y la pregunta que me hago ahí es casi de psicología cognitiva. Esa percepción de amenaza es una percepción clara, consciente, difusa, o es un sentimiento. O es algo, o es más que percepción, es algo así como una especie de emoción, lo que nos abriría un campo de estudio, que es una especie de las emociones de las élites, que los lleva a entrar en política. Y bueno, que como estamos presenciando todas estas transformaciones, y cuando irrumpen liderazgos tan iconoclastas en la política como lo pudo ser Bolsonaro en Brasil y hoy, lamentablemente, Javier Milei en Argentina, yo creo que esos liderazgos plantean una pregunta súper importante, que es una pregunta clásicamente asociada a la escuela italiana de estudios sobre las élites, que es el famoso tema de la circulación de las élites. Es decir, en Argentina, que yo fuese argentino, yo monto desde ya un protocolo de investigación para eventualmente analizar un proceso veloz, profundo y eventualmente radical de circulación de las élites estatales con Milei. Porque a mí me parece evidente, habiendo conversado hace un tiempo atrás, hace 3 semanas atrás, tuve que ir a un seminario de trabajo a Bruselas y pasé por París y me junté a almorzar con Pablo Stefanoni. Stefanoni, que es uno de los primeros que vio el fenómeno Milei a través de ese bestseller, que es La rebeldía se volvió de derechas. Bueno, conversábamos con Pablo que hay una pregunta importante por la configuración del poder y por quiénes van a ejercer poder con Milei, a pesar de Milei o detrás de Milei. Y esas son élites que me temo que no las conocemos bien. Dejo por ahí mi comentario o mis comentarios, que están fundamentalmente orientados a buscar desde el sur, porque hay mucha investigación sobre élite efectivamente desde los países del sur y cada vez más, cómo poder escalar todo esto, buscando unificar el campo. Lo dejo por ahí y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alfredo, por tu comentario, por tu intervención. Ahora les pasamos la palabra a los compiladores, editores del libro, Inés, Miguel y Francisco. ¿Me ve? No. ¿Se ve bien? Sí. Bueno, en primer lugar, agradecer muy especialmente, bueno, a Florencia por hacer esta ceremonia de coordinación y Alfredo Jeignan y a Benedicte por los comentarios y, bueno, especialmente a Claxo, ¿no? Que fue un poco quien administró la posibilidad de que realicemos este GT y finalmente la publicación del libro. Quiero contar un poco la historia brevemente del grupo de trabajo. El grupo de trabajo se conformó por un grupo muy plural y diverso de investigadores e investigadoras de 15 países del sur, de América del Sur, pero también de América Central, tenemos colegas de distintos países. Y bueno, este libro es producto de ese trabajo realizado a lo largo de los 3 años, y ahora Florencia Lucia es la coordinadora de la segunda edición, junto con Miguel Serna y Francisco Robles Rivera. El libro tiene, bueno, 19 capítulos y está organizado en tres ejes temáticos, reúne las investigaciones que vienen realizando cada uno de estos investigadores e investigadoras. Uno de los ejes es élites y captura del Estado,
El segundo élite tiene que ver con élites y la política, el modo en que influencian estos empresarios, el vínculo entre los empresarios y la política. Y el tercer eje tiene que ver con élites y desigualdades, que es un poco la manera de resolver o cerrar el círculo de la pregunta de por qué nos interesa ver las élites. Nos interesa también porque la relación que tienen las élites con la producción y reproducción de las desigualdades. El libro trabaja entonces el problema del Estado, los conceptos de clases y élites, y ahí hay un punto central que mencionaba Alfredo, que también mencionó, que tiene que ver con las diferencias entre las distintas élites dentro del mismo caso nacional. Pienso rápidamente en el caso de Argentina, las disputas que preguntaba Alfredo. Hay una historia larga en Argentina de disputas entre las élites o fracciones de la burguesía, si preferimos usar el concepto de clase, ¿no? Y bueno, ahí también hay una cuestión crucial para pensar. Y uno de los aportes que también procura este libro, y retomo ahí la invitación que hace Benedict con mucha satisfacción y que hace Alfredo, de pensar por qué no una escuela de élites nacida en América Latina, desde América Latina, por supuesto retomando las grandes escuelas, como mencionábamos antes. Bueno, efectivamente el libro propone ser un primer paso en ese sentido, pensando sociohistóricamente, cuáles son las claves de concentración del poder en América Latina, donde el concepto de clase no alcanza solamente el concepto de género, de raza, de etnia. Procesos muy largos de acumulación y dominación histórica son cruciales para entender. Y otro punto central que no está dicho del todo en el día de hoy, que tiene que ver con la relación de América Latina con el resto del capitalismo global y cómo se expresa esa relación de dependencia. El carácter dependiente que tienen las élites también en el ejercicio del poder y la dominación. Y para no tomar toda la palabra y dejar también a los colegas, quisiera, bueno, obviamente volver a agradecer y destacar algunos de los puntos que mencionaba Benedict, la cuestión de la empiria, por qué es importante reconstruir o pensar también empíricamente y por qué tenemos este desafío, porque, bueno, en última instancia nuestro trabajo no es solamente describir la desigualdad, sino pensar también, identificar los sujetos, identificar mecanismos concretos, históricos y sociohistóricos en cada uno de los países, para pensar finalmente políticas públicas que permitan revertir esa dinámica. Con lo cual, ahí el carácter de la investigación empírica, el carácter de la investigación metodológica, científica, ¿no? Discutida entre colegas, cobra un lugar crucial. También retomar, nosotros en Argentina estamos muy tomados por la realidad de la coyuntura electoral. Y hay otro concepto que se deslizó recién, que tiene que ver con la legitimación. Cuando una política que promueve la desigualdad es legitimada por el voto popular. Cuando una política que promueve o defiende en algún punto políticas que apuntan a la concentración de la riqueza son sustentadas por el voto popular. Eso nos invita a pensar la pregunta por la legitimación de algunos privilegios o no, más allá de que el discurso sea contrario al privilegio. Pienso otra vez en el caso de Milei, con un discurso contrario a la casta. Sin embargo, las políticas apuntan a la profundización de las desigualdades. Sin embargo, la política de gobierno y los cuadros de gobierno que comienzan a presentarse apuntan a la reproducción de estos privilegios, ¿no? Entonces, ahí hay una pregunta que se nos presenta como un desafío. Y finalmente, dos ejes más que nos interesa especialmente recuperar: esta relación que preguntaba Alfredo de la agencia y la estructura, ¿no? Que siempre, para los investigadores y las investigadoras, siempre es como lo más difícil, ¿no? No caer en una exageración del subjetivismo, pero tampoco de un estructuralismo que termina siendo una concepción teórica y volvemos otra vez, ¿no? Entonces, buena parte de las investigaciones, que son diversas, son plurales, porque recogen la tradición y la perspectiva metodológica que tiene cada uno de los investigadores que viene siendo parte del libro, ¿no? Pero el desafío tiene que ver con eso, pensar de qué manera la agencia influye sobre el carácter del capital y cómo el capital y el capital dependiente, en el caso de América Latina, condiciona también la forma de la estructuración del poder. Bueno, para concluir y dejar la palabra, agradecer muy especialmente los comentarios.
Y bueno, creo que tenemos colegas en el GT un gran desafío que nos han presentado de pensar una escuela o pensar, como decía Alfred, unir el campo, que tiene que ver, me parece que es parte de lo. Así que no sé si les dejo la palabra. Bueno, continuando con Inés, primero que nada, corresponde el agradecimiento a todos, a las instituciones, a Claxo, a las instituciones que pertenecemos, que también nos permitieron dedicar tiempo a esto, a cada uno de todos los colegas que participaron del grupo de trabajo, que participaron de las publicaciones. Y también nuevamente, no solamente como veterinarista, casos como Benedicte, que no estuvieron en la publicación, pero también participaron del grupo, también participaron de las actividades del grupo, sin lo cual no sería posible. Sobre todo, bueno, a Alfredo, que también está en el grupo, pero seguramente para nosotros es una enorme alegría. Haber terminado o haber constituido un primer aporte en un libro, que en realidad lo que intenta hacer, esperemos de alguna forma un paso más o colocar un poco mejor, demostrar la diversidad, heterogeneidad y pluralidad de aportes que tenemos en esta temática en América Latina, que no es nada menor. Seguramente nuestro esfuerzo quedó. No fue completo, pero intentamos mostrar algunos de los clivajes típicos de América Latina, países grandes, países chicos, distintas regiones, regiones que históricamente estuvieron menos estudiadas, como Centroamérica o el Caribe, o como la zona andina, demostrar distintos esfuerzos de investigadores de distintas generaciones, de distintas perspectivas teórica, de distintas redes y relacionamientos internacionales, de relaciones con Europa, de relaciones con Estados Unidos, con distintos países de Europa, con distintas tradiciones de ciencias sociales que existen en el mundo, de distintas lenguas. Y hay que tener un poco de cuidado con esto porque en realidad el libro está en español, es un esfuerzo enorme, pero primero que nada hizo un esfuerzo de incorporar la América Latina lusitana, la América Latina de habla portuguesa, porque generalmente a veces nos quedamos con una mirada de América Latina que es parcial, que es la América Latina hispánica. Y todavía no tenemos producciones, aunque tenemos países que reconocen lenguas originales. Originaria, pero bueno, reconocer o el aporte de la comunidad brasileña, que es uno de los dos países, el país más grande de América Latina, pero uno de los dos grandes, para también mostrar parte de esa pluralidad. Pluralidad que obviamente tiene ventajas y ventajas, tiene una gran ventaja que es, o lo que intentamos hacer, de hacer una cartografía de la variedad de aportes que hay en esta temática, que en realidad son varias temáticas, como presenta, que tienen en común el tema de las élites, pero que hay muchas entradas distintas a esta misma temática. Y ahí es donde viene un desafío que es latinoamericano y es de las ciencias sociales contemporáneas, ¿no? Entre la creciente especialización de aspectos específicos, de metodologías específicas, de teorías específicas y cada vez más especializadas y la mirada más amplia, que les agradecemos tanto a Benedicte como a Alfredo, justamente obligar o tratar de poner las preguntas y la mirada de, porque este libro también es para nosotros un homenaje particular a Durán, que hizo todos sus trabajos sobre Perú, pero que al mismo tiempo buscó e intercambió con colegas de otras partes de América Latina para tratar de ver cómo esos procesos que se veían en forma tan dramática, o él lo mostraba de forma tan clara en su país, aparecían en otros países. Y es también parte del desafío del grupo de trabajo avanzar en ese sentido. Entonces, esa agenda la dejamos abierta, claramente no hay una sola entrada, pero sí
la articulación me parece muy bien, la invitación que hizo Alfredo a pensar la agenda más global, porque la tendencia contemporánea, la tendencia al paper, la tendencia a la investigación empírica acotada, la tendencia a el aporte específico y las preguntas generales a veces nos quedan un poco atrás y no es nada menor. Y también, y con esto termino y paso a Fran la palabra, reivindicar esto de esa tradición. La señalaba Inés, ¿no? Por casualidad, Argentina fue una gran escuela, ¿no? De la investigación empírica, de que la idea de que la reflexión sociológica y la reflexión de las ciencias sociales tenía que estar en sustento. Y tenía que estar en sustento en momentos donde la agenda pública, donde la agenda política ha vuelto a poner en cuestión el tema del papel de la ciencia y más de las ciencias sociales, reivindicar la rigurosidad, el método, la parsimonia del trabajo empírico junto a la tradición que también tenemos en América Latina de compromiso público, compromisos con las causas, son dos cosas muy importantes. Y creo que los estudios que logramos o tratamos de aportar en el libro muestran ese camino. Bueno, sin más, muchas gracias y muy contentos todos de haber llegado a esta parte final de del grupo. Bueno, gracias Miguel y gracias Benedicto y gracias Alfredo y gracias Inés, y gracias Flor. Y yo creo que al final de cuentas esto ha sido todo un proyecto colectivo y yo creo que es a lo que yo debería sumar las últimas palabras, que es agradecerle a todas las personas que se han sumado en múltiples ocasiones, en múltiples debates, en múltiples charlas, a la construcción de este trabajo colectivo, que es el Grupo de Trabajo de Élites, Estado Primero y Dominación, hoy Desigualdades en América Latina, que como decía Benedicto y también lo decía Alfredo, ha buscado sumar muchas lecturas y muchas más voces en torno a la construcción de conocimiento empírico, metodológico y teórico sobre las élites en América Latina. No es menor que rindamos homenaje con este libro a la memoria de Francisco Durán, que fue durante muchos años probablemente una de las pocas personas que cuando las ciencias sociales habían renunciado a estudiar la riqueza, cuando renunciamos al fin de la historia o cuando nos dimos cuenta del fin de la historia, era una de las únicas personas o a las poquísimas personas en América Latina que se dedicaba a estudiar desde muchos ámbitos muchas de las preguntas que hoy siguen siendo importantes y relevantes para la construcción de una sociedad más igualitaria o al menos por lo menos entender lo que decía Mariana Heredia también en otro contexto, de entender más que las dudas o los criterios morales que tengamos sobre las élites, los mecanismos que reproducen y distinguen y crean instituciones de privilegio que se reproducen continuamente en la región. Para terminar, yo creo que Alfredo nos lanza un montón de preguntas que yo creo que son proyectos de investigación, lo mismo que Benedicte. Sin embargo, yo quisiera nada más plantear dos. Que una me concierne por un tema regional, una tiene que ver con hasta qué punto y desde cuándo vamos a comenzar a pensar la relación o retomar esa relación entre élites y democracia, ¿verdad? Que fue también una construcción histórica durante mucho tiempo y lo dejamos también de lado, teniendo en cuenta las formas, ¿verdad? Es decir, Marcos Galperin, dueño de Mercado Libre, lo primero que tuitea una vez que gana Milei es: finalmente somos libres, ¿verdad? Es decir, ¿cuál es la relación que existe entre el creciente autoritarismo o dictaduras entre las élites y estos gobiernos autoritarios, ¿verdad? Y de ahí tenemos un abanico de opciones desde estudiar la dictadura en Nicaragua, ¿verdad? Que no puede sino entenderse en su relación con el gran capital transnacional y nacional nicaragüense, el creciente autoritarismo, probablemente dictadura también de Nayib Bukele con las élites en Colombia, pero también tenemos preguntas que hacernos sobre cuál fue la relación en Brasil. Benedicte ha lanzado también preguntas sobre la relación entre las nuevas formas de capitalismo y Venezuela. Entonces yo creo que tenemos ahí una pregunta que también podemos repasar, que es pendiente de atacar o al menos de pensar en la región. Y la otra también tiene que ver con las dinámicas del capital, ¿verdad? Es decir, todos los países, en todas las regiones, los capitalismos son distintos. Inés en sus trabajos ha señalado, ¿verdad? Es decir, la influencia en el sur es mayormente del sector financiero, en Centroamérica es mayormente del sector agrícola, industrial, etcétera, ¿verdad? Yo creo que entonces ahí tenemos preguntas para
para seguir investigando la relación de las élites. Y en general, muy agradecidos con el trabajo de Claxo, con Rodolfo, a quien nos hemos puesto a correr mil y una veces con correcciones. Muchas gracias, Rodolfo, por la paciencia y por todo el trabajo. A Kun Foren, director del Instituto de Investigaciones Sociales, también, y a Gabriela Fonseca, editora, que también nos echaron una mano importantísima en la gestión y edición del trabajo, a todo el personal de Claxo y a todas las personas del grupo de trabajo que se sumaron a este proyecto que quedó, si quieren, como una Biblia, ojalá que sea de referencia para muchos otros proyectos en el futuro cercano. Así que muchísimas gracias y ojalá que este sea el principio de muchos otros proyectos en conjunto que podamos repensar élites, democracia, capitalismo en general. Gracias. Bueno, estamos finalizando. En 10 minutos tenemos que entregar el dispositivo, pero nos queda un ratito, 5 minutos, por si alguno, alguna quiere hacer algún comentario. Tenemos ese pequeño espacio. Sí, mira, bueno, evidentemente felicitar este enorme esfuerzo de coordinación a escala de un grupo de trabajo que arroja este magnífico resultado. Pero yo de verdad, la pregunta que le formulé acá, yo también se la he formulado a colegas, yo tengo mucho vínculo con los franceses, digamos, también se la he formulado a ellos, ¿eh? Es decir, no crean que los desafíos del conocimiento sean exclusivamente latinoamericanos. Yo, francamente, y lo digo súper en serio, ¿eh? Veo más armada América Latina que a los países del norte para comenzar a unificar el campo. Y eso significa entonces, lo voy a decir un poquito brutalmente, digamos. Yo creo que tenemos que empezar a dejar atrás de a poco, en los estudios monográficos, y empezar a hacernos preguntas de rango superior, digámoslo así, preguntas comunes que nos permitan unificar el campo, ¿eh? Di algunas pistas acá, pero también aquí van a surgir preguntas teóricas, ¿eh? Yo no tengo duda que la respuesta, cuando uno emprende el camino de unificar un campo de investigación, no tengo ninguna duda que las respuestas no van a ser idénticas en a escala nacional, de eso no tengo ninguna duda. Pero es muy importante, creo yo, que nos hagamos nuevas preguntas. Yo creo que lo que decía recién Francisco, que tiene que ver con cuáles pueden ser las relaciones en el capitalismo de hoy entre élites nacionales y transnacionales, democracia, con todos los problemas que está teniendo la democracia, y capitalismo financiarizado, que es una fuente constante de grandes perturbaciones, no solamente económicas, sino también políticas y eventualmente culturales, digamos, ¿eh? Yo creo que esas preguntas nos tenemos que empezar a hacerlas de manera más sistemáticas. Y responderla sin perder el objeto élite. Sí, ese es mi punto. Si mi propuesta ya no es estudiar a las élites en sí mismas, sino qué es lo que nos dicen las élites sobre el capitalismo y la democracia. Y las crisis que todo esto conlleva. Pero no, fue nuevamente, Licitaciones es un excelente libro. De hecho, yo lo leí entero, ¿eh? Elegí algunos capítulos que me resultaban más cómodos para articular estas preguntas. Pero es un excelente libro, sin ninguna duda. Gracias, Alfredo, Benedicte. Allí te veo para hacer algún Sí, comentario. solamente Tenemos 5 minutitos. para hacer. Y tenemos, bueno, unos minuticos. Solo, bueno. Lo que ustedes no ne necesitan son más temas de investigar, obviamente, pero un aspecto que quizás me falta un poco en el libro, yo creo que el libro
tiene tanta variedad que aprecio muchísimo, sobre todo llevar el tema de re religión, que no hablamos tanto de género, de regiones, pero me falta un poco el tema geopolítica, porque hablamos mucho del capitalismo, que siempre es importantísimo cuando hablamos de las élites y los cambios de las élites, que muchas veces tiene que ver con cambios en los bueno, ejes de acumulación, patrones del capitalismo, pero ahora estamos también en un proceso de cambio profundo geopolítico que tiene impacto en quienes tienen el poder en los distintos países. Y yo creo que es importante siempre también mantener este aspecto en la mente. Cuando ustedes llevan la agenda y la teoría y todo eso a avanzar aún más. Una cosita, es un libro sobre distintas realidades de América Latina y tiene que ser en español, pero yo creo que merece también un público global, porque hay tantas lecciones que uno puede sacar de la realidad latinoamericana. Yo creo que si uno compara, por ejemplo, con el campo de estudios sobre el populismo, son muy influidos al nivel global de la realidad de América Latina y toda la academia de América Latina. Y yo creo que el estudio de las élites también podría ser influido al nivel global del trabajo que ustedes están haciendo en América Latina en la igual manera. Pero entonces, tiene también que publicarse en inglés, en otras. Bueno, no es de elegir entre un idioma y el otro, pero es también publicar algo para un público más amplio. Bueno, muchas gracias, Benedicte. Nos quedamos entonces con estas dos ideas. Traducir el libro al inglés y vamos por la unificación del campo de estudios de las élites en América Latina. Ojalá este libro sirva como un puntapié para ese camino. Muchas gracias a todos y a todas por participar. Gracias a Claxo por este dispositivo, por este soporte. Y bueno, nos estamos viendo. Chao, que esté muy bien. Un gusto. Gracias, Alfredo. Gracias, Benedicto. Y gracias a todos y Gracias. todas. Un abrazo. Chao, que esté muy bien. Chao, Chao, chao. Buenas tardes. Bueno, gracias a todos. Muy interesante todo.